Buenos días, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por el Quiero enviar un saludo muy afectuoso a todos nuestros paisanos en Estados Unidos. Tenemos los volúmenes correspondientes. Vamos a ver. ¿Estamos saliendo bien? ¿Tienes volumen en sonido al aire? Bueno, ok, parece que todo está correcto porque de repente por ahí no alineamos bien nuestros equipos. Un saludo muy afectuoso a nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando siempre se encuentren bien. De igual manera a todas las personas que nos siguen en el resto del país, a tantos y tantos amigos paisanos nuestros que ya nos siguen también en el Distrito Federal. Gracias por su preferencia. A la gente de Jeráguaro que ya está lista para su feria, y de igual manera en Morelia. Gracias. Querétaro, no se diga. Gracias por su preferencia. A todos los que nos siguen a través de www.tvmonarca.com, en cualquier parte del mundo nos pueden seguir ahí, sintonícenos al momento de entrar en su televisión con internet o computadora o teléfono. Ingrese www.tvmonarca.com y aparecen nuestras transmisiones en vivo ahí de inmediato, además de toda la información periodística. Saludamos acá en el oriente del estado a todas las personas que nos siguen a través de Telecable Canal 44 y Maxicable Canal 31 con José Luis Arriaga Jr. en Valle de Bravo, Jungapeo y Tuxpan. Está Maxicable Canal 31. En el resto del oriente del estado está Telecable Canal 44. Gracias por su preferencia. Estamos en Facebook TV Monarca, Facebook TV Tajimaroa y en YouTube, nuestro canal de televisión en YouTube, TV Monarca. Hoy lunes 12 de julio, vamos a felicitar a las personas que celebran su onomástico este día. San Juan Gualberto, Félix, Nabor, Epifania, Paulino, Proclo, Hilarión. Felicidades también. Bueno, hoy está de fiesta la Catedral de Oaxaca. Llega a la Basílica la peregrinación de la Arquidiócesis de Yucatán. Felicidades a todas las personas que cumplen años, que están celebrando algún aniversario, que gocen de buena salud. Vamos a saludar también a las personas que están cumpliendo años este día. Vamos a ver. Alejandro Trejo Rodríguez. Saludos, Alejandro. Está cumpliendo años. Que gocen de buena salud. Elena Martínez. También cumple años el día de hoy. Saludo. Karina Garduño. Saludo. Ingeniero civil. Trabaja por allá en ICA. Es de Ciudad Hidalgo. Ángel Fernando de la O. También felicidades, está cumpliendo años. Gina Vázquez, Sol Lupita, Mario Escamilla y Gareda, Flavia Moreno, Atere Núñez, todos nos siguen en TV Monarca y TV Tajimaroa. Gracias, felicidades a Lulú Cosío, a Lisbeth Peralts, a Clau Blanks, ya ve que se acomodan los nombres, Angie Flores, una gran defensora del medio ambiente. Felicidades, Angie. A CNC Apatzingán, felicidades, que nos sigue desde Apatzingán. Y a Rosa María Raya Correa, también muchas felicidades. Bien, gracias. Bueno, y como me encuentro, gracias. Gracias por sus saludos. Inflación alcanza 4.4% en el estado, pero antes vamos a saludar a nuestro buen amigo Tom en Marabatío. Allá, en Marabatío, ya lo estoy mandando a Marabatío, allí desde Irimbo. Ya lo habíamos mandado de aquí para Irimbo y ahora lo queremos mandar a Marabatío. Bueno, pues un saludo a todas las personas que están almorzando allí
con Tom en Irimbo. Recuerden que para sus banquetes, sus recepciones, sus fiestas familiares, que el bautizo, que la confirmación, pues Carnitas Tom les surte en el 786-120-4224. 786-126, ¿será? 4224. Ahí con Carnitas Tom siempre lo va a atender y le va a hacer alguna propuesta. Él sabe perfectamente qué cantidad tiene sus invitados y cuántas kilos de carnitas o cuántos puercos va a llevar su fiesta. Nunca falla Tom. Bueno, pues saludos para toda la gente de Irimbo que nos sigue y todo el oriente del estado de Michoacán, a El Oro, Estado de México, siempre nos llaman, qué bueno. Y pues hagan denuncias, críticas, comentarios. Están los teléfonos abiertos, vamos a poner nuestros teléfonos para que todo el público en general, si desean salir al aire, con gusto, y si no, pues nada más déjenos sus comentarios, con mucho gusto los canalizamos a las dependencias donde están fallando. Y queremos también saludar a toda la gente que nos ve en Contepec, en Venta de Bravo, allí junto a Tlalpujahua, un saludo muy afectuoso, siempre nos siguen, Angangueo no se diga, Ocampo, El Paso, estamos en Marabatío, estamos en Áporo, Sengio, Irimbo, Sinsingareo, Epungio, San Lorenzo, la heroica Zitácuaro, un saludo, ya vamos a tener corresponsal ahí, directo, una señorita directora de un medio local nos va a estar informando todos los días de lo que acontece en Zitácuaro. Estamos en Jungapeo, este pueblo que tiene el clima del paraíso, yo creo, junto con Tuxpan también, un clima ideal, gente trabajadora, y Ciudad de Hidalgo, la antigua Tajimaroa, que por ahí próximamente se llevará a cabo una misa solemne, a no sé, más de 400 años de que se celebró la primera misa en el reino purépecha aquí en Tajimaroa. Vamos con la voz de Michoacán, el diario más importante del estado y uno de los mejores del interior del país. Inflación alcanza 4.4% en el estado. El registro fue el doble que en el mismo periodo de 2020. La economía familiar resiente el encarecimiento. Tendremos que ser más cuidadosos en no comprar lo que está caro, ¿no? Italia, segunda Eurocopa, cochinones los italianos, muy cochinones. Alista la alcaldía, estoy hablando en el fútbol, hay muchas faus mañosos para jugar. Alista, siempre han sido así, ¿eh? Alista la alcaldía operativo vial para regreso a escuelas. Sigue en ascenso nuevos contagios. Ya suman 664 casos activos de COVID en la entidad. Autoridades de salud detectan la variante Delta en Zitácuaro. Así es que tienen que cuidarse mucho. Por ahí algún medio dijo Sinapecuaro. Aquí está diciendo la voz que esta variante Delta, que es altamente contaminante, está en Zitácuaro. Así es que guardemos mucho las precauciones, sobre todo los jóvenes que no se han vacunado. Por mayor razón, hoy está atacando mucho a los jóvenes. Jiquilpan recibe a su reina, entre algarabía, música y porras, fue recibida en Jiquilpan, tierra natal de Carolina Vidales y flamante Miss México. Estaba analizando ahí su currículum, qué preparada esta mujer, ¿eh? Muy inteligente. Bueno, vamos ahora a seguir teniendo la Feria del Empleo, se llevará a cabo en la Casa de la Cultura en Uruapan. Vamos a ver aquí cómo están trabajando los
las diferentes direcciones. No vemos, ya acabaron las elecciones, pónganse a trabajar. Los directores de cada año. Aquí viene una página. El lago, los habitantes y la cuenca y los michoacanos conscientes, ya no podemos esperar más tiempo. Relación con Pátzcuaro y el fracaso de los gobernantes. No, hombre, ¿te cree que a los presidentes municipales les va a interesar que se seque el lago de Pátzcuaro? Híjole, necesitamos gente muy consciente, preparada, hombre, que llegue a los gobiernos. Chihuahua. Por ahí le decía uno que pues equiparar, se necesita gente santa que llegue a gobernarnos. Puro pelafustán en el 80-70%, según estaba leyendo una crónica ayer en la jornada, de los gobernantes que tomaron, que ganaron ahora en el país, en toda la República, fíjese, 70% con perfil no adecuado para gobernar, entre diputados, gobernadores, presidentes municipales, regidores. Interesante ese estudio. Y pues, cómo no vamos a estar mal. Ay, Dios mío. Sí, necesitamos de ti. A ver, aquí viene. A pacientes de Zitácuaro contagiados de variante. En cuanto a casos activos, en solo 15 días se duplicaron, según reporte de autoridad estatal. Esta variante, denominada Delta, aumenta la transmisibilidad hasta el 97% y vulnera a quienes solo tienen una dosis. En medio de un repunte en el estado, con ya más de 660 contagios activos de enfermedad de coronavirus, la secretaria de Salud dio a conocer que se detectó un brote de variante Delta en el municipio de Zitácuaro. Si bien no ofreció información detallada, la autoridad sanitaria en su reporte epidemiológico de este domingo registró 2 nuevos casos en las últimas 24 horas en esta demarcación, para un total de 6 pacientes con contagio activo y otros 9 catalogados como sospechosos. Ahí debe de hacerse un cerco, pero extraordinario. Pero ¿cómo lo hacemos? Está difícil. Híjole. Está complicado, ¿eh? Ahí la situación. Así es que vamos a esperar. Hoy, en unos minutos más, vamos a estar al pendiente. Allí en el Face de... Y en la transmisión que va a ser el candidato, el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedoya, va a presentar su equipo de transición, así es que en unos minutitos, mientras el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán todavía tiene 3 semanas para analizar y dar cabida o rechazar el recurso madre que se presentó por la alianza en su contra, el equipo jurídico de Carlos Herrera Tello tiene puestas todas sus esperanzas en la Sala Superior del Tribunal Federal, para que ellos sí revisen a fondo el expediente y no solo le den carpetazo a su reclamo. Bueno, con mayoría del equipo por Michoacán en la próxima legislatura estatal, la coalición Morena PT no podrá cumplir las amenazas de enjuiciar al gobernador saliente y hacer movedero de puestos clave. Esta es una columna que aparece hoy en La Voz de Michoacán. Juan Bernardo Corona está ansioso de volver a dirigir el PRD una vez que es inminente el relevo de Víctor Manríquez. Bueno, así es como viene el gobernador Silvano Aureoles. Está ejecutando las acciones planificadas para cuestionar el triunfo de Ramírez Bedoya. Les sellaron sus oficios en la Suprema Corte y se entrevistó con el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero. Encontró solidaridad y acompañamiento de varios legisladores federales ante su propuesta de tipificar como delito el terrorismo electoral. Lo recibió Ricardo Monreal, el líder senatorial de Morena, en un gesto de cortesía inteligente, desmarcándose del estilo personal del presidente López Obrador y
hice esta nota. Por otro lado, Pérez Negrón, quien aspiraba a ser presidente municipal de Morelia, dice aquí: anoche el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán cerró la judicialización de las elecciones municipales de Michoacán. El Pleno de Magistrados descartó haber recuento total de votos en la elección municipal de Morelia, por lo que ratificó la holgada victoria de Alfonso Martínez Alcázar y confirmó la derrota del morenista Iván Pérez Negrón. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, pues ahí sigue cada quien su línea. El candidato que recibió la mayoría por el Instituto Electoral de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, pues sigue su camino. Las inconformidades que impulsaron el equipo por Michoacán, inconformidades en contra de esta elección, también sigue su curso legal. Y pues ahora lo que importa es esperar las resoluciones que puedan ser más expeditas en un sentido o en otro. Esto tiene que hacerse rápido. Bueno, esto es en términos generales. Vamos a esperar en un momento a quién están poniendo allí como representantes de enlace. Esto nos da un panorama de corroborar ya el Tribunal Electoral Federal el triunfo de Ramírez Bedoya en su caso. ¿Quiénes podrán ocupar las diferentes carteras o quiénes serán los principales colaboradores de Ramírez Bedoya en la gubernatura? Por eso es importante ahorita estar al pendiente de ese enlace. Hay que estar al pendiente porque sí necesitamos saber desde el principio qué está pasando. Siguen ahora los accidentes de tránsito, alta velocidad y pisos mojados. Y pues, ¿qué vamos a decir de todos los accidentes viales en Lázaro Cárdenas, en Copándaro, baleados, sembrados por donde quiera, gente muerta? Pierde la vida Chucho Arroyo, decano taurino. Jesús Arroyo Aguirre, empresario y promotor taurino, falleció a los 87 años. Bueno, además tenía un buen restaurante. Un gran aficionado a la fiesta brava. Cuba exige libertad. Una serie de manifestantes, de manifestaciones históricas, con gritos de libertad y abajo la dictadura, estallaron en la isla cuando la nación enfrenta su peor crisis económica. El presidente Miguel Díaz-Canel promete represión y llama a los revolucionarios a combatir a los cubanos que salen a protestar. Esas son las dictaduras, ese es el problema de Cuba, ¿no? Dictadura de más de 70 años, lo venimos diciendo desde hace tiempo. No puedes seguir así. Para allá no voltean los de izquierda, ¿verdad? Cuba es intocable. No, pues es la bohemia del socialismo, de los jóvenes, ¿no? Cuando éramos muy idealistas y todos los jóvenes tenemos un momento de comunistas. Bueno, pero Cuba, pues las libertades de tránsito no las hay, libertades de expresión, pues menos. No sé qué sea más importante, si la libertad o la riqueza. Yo prefiero la libertad. ¿Usted qué opina? Banamex compró el dólar a 19.31. Lo malo es que ya ni libertad ni riqueza. Cuando menos en China ahora están dando más libertad de tránsito y de tener mejor nivel de vida. Grandes ciudades cosmopolitas y Rusia también, estos países comunistas, aunque sigue coartándose la libertad política y de expresión. Son semidictaduras, pero Cuba es dictadura total. Banamex compró a 19.31 y vendió a 20.30.
Vancomer lo compró a 19.23 y lo vendió a 20.13. Banorte lo compró a 18.75 y lo vendió a 20.15. La bolsa mexicana sube 0.4%. Los CETES pagan 4.30% al año. La inflación continúa al alza en Michoacán, dice el INEGI, en todo el país. Hoy en la mañana a usted le pagan el dólar a 19.62 en las primeras horas de esta mañana en el aeropuerto, que es más o menos lo que marca la variante en las cotizaciones, y se lo venden a 20.06. Se mantiene el dólar por debajo de los 20.15 ya desde hace varias semanas. Subió por ahí un fin de semana, pero otra vez vuelve a este nivel. Verifica las aseguradoras. Conducep dice cuáles son las mejores del país. A ver cuáles son, porque híjole, usted va y al banco y le ponen tapete y todo, ¿no? O va con los, vienen los que le venden el seguro, le ofrecen las perlas, la luna, las estrellas. Se accidenta o algo, ni quien le eche un lazo, anda navegando ahí. No, pues aquí miren las letras chiquitas, dice que nada más le podemos pagar si esto, si lo otro, ¿no? Falta mucha ética en las aseguradoras. Y como en México no se castiga, son muy fuertes estas aseguradoras. Cuando no, hasta ellos pongan ahí a los de la Conducef, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Bueno, en un análisis que incluyó 87 aseguradoras del Buró de Entidades Financieras, se concluyó que las tres compañías con más quejas fueron AXA, Grupo Nacional Provincial y Manfre. Ya lo dijimos esto la semana pasada, ¿verdad? Para que vean que estamos adelantados. Variante Delta en 20 estados, así es que pues ya Michoacán también. Pongámonos en guardia. El presidente del INE remarcó que los preparativos de la consulta que se realizará este primero de agosto avanzan conforme a lo planeado. Aplican 50 millones de vacunas en el país. Bueno, para esta semana se inicia jornada para inmunizar a los de 30 a 39 años. Ahorita en un momento más vamos a comunicarnos. ¿Cómo está el enlace con Ramírez Bedoya? Si me apoyas, Herrera deja la Secretaría de Hacienda este jueves. Buen financiero y economista. Exigen cubanos un alto a la dictadura. Se le van a ir con todo, pobre gente. Va a estar en la cárcel 20, 30 años. Algunos se van a morir allí, ¿eh? Un hecho histórico. Ciudadanos salen a protestar contra el actual gobierno. Y el presidente Canet dice pues que salgan los esbirros de él. Y pobres, si no es que por ahí los desaparecen. Bicampeones, luego de empatar a un gol con el tiempo regular y el periodo extra, Italia doblegó 3-2 en penales a Inglaterra y consiguió el segundo título de su historia en una Eurocopa. Muy cochonión, muy cochinos y mañosos estos italianos. Djokovic logra su segundo mejor número 20, un gran tenista fuera de serie. Jornada brillante en Juegos de la CONADE. Los patinadores iniciaron con 4 medallas, 2 de ellas de primera posición. Michoacán, ahí va, a pesar de que en el país, y no es la excepción en Michoacán, hay pocos recursos para el deporte. Peribán registró notable actuación y se colocó quinto en la clasificación. Regionales de Peribán cerró con broche de oro la segunda fase del 20 Circuito de Excelencia Charro 2021. 361 puntos, híjole. En charrería. Caray, no nos pusimos de acuerdo si hubo transmisiones.
para haber compartido. Chucky Lozano viaja a recuperarse a Italia. Gracias por el apoyo, las oraciones. Gracias a Dios, todo salió muy bien después de este brutal encontronazo con este portero que llevaba toda la mala leche, las rodillas por delante, lo empujaron por la espalda. Y los árbitros de la CONCACAF pues, le tienen una gran tirria a México en fútbol. Siempre, desde los directivos hasta los árbitros, todos contra México. De todos modos, les ganamos. Ahora sí les ganamos. Hubo un empate, pero siempre se ha ganado. Y muy lamentable. Bueno, a veces decimos, ¿por qué no meten a los mejores jugadores? Pero ante estos equipos como Haití, que van con toda la intención de los hachazos y todo, pues es exponer a las grandes estrellas. Está complicado, ¿eh? Arcelia Ramírez triunfó en Cannes con su actuación en la cinta La Civil, la cual compite en el Festival de Cine de este año. Ah, muy bien. La actriz da vida a una madre combatiente. Bueno, cumple sueños, quien la actriz Diana Bracho ha lanzado su primer libro de poemas y comparte cómo esta pasión por el escribir vive en ella desde la juventud. ¿Te animas a usarlo? Bien dicen que las tendencias son cíclicas y es que el animal Prime ha vuelto. Así es que ahora vístanse, ¿no? Con pieles naturales, por supuesto, pero pueden vestirse con ropa imitación piel para que se pongan como unas leonas o unas, ¿cómo se llama? Tigresas, como serpientes, porque viene de todos los colores, ¿no? Annette Michel hará telenovelas en Televisa. Bueno, de nuevo regresa radiante a Cannes. La actriz francesa arriba al festival tras superar un ictus. Catherine se hace presente tras años de ausencia. Su trabajo, su humanidad y su filosofía han hecho que este film, que era sobre el amor, se convierta en himno a la vida. Nombre. Esta gran actriz Catherine Deneuve fue la que se les puso a brinco cuando los grupos feministas en Francia, que multas porque le lanzan piropo a las mujeres y no sé qué, todo eso, ¿no? Y ella dice, bueno, a mí sí me gusta que me digan piropos, no tampoco faltos de respeto, ¿no? Que me gusta que me halaguen los hombres. Yo voy a ser un movimiento verdaderamente feminista, porque no son muy feministas los que encabezan estos movimientos feministas, decía esta actriz francesa. Bueno, les decía aquí, saca las garras, una tendencia que amas u odias, pero que nunca pasarán desapercibidas. Les das oportunidad, así es que ahora se viene todo lo que es imitación de pieles, sí, de animales, sobre todo de la cuestión de los jaguares, de los tigres, de los leones, ¿no? Porque está muy lisa, ¿no? Bueno, imitación piel. Saque los que tenía ahí guardados, porque no sé hace cuántos años, no muchos. También estuvo de moda, ¿no? Unos 3, 4 años. Vamos a esperar a ver si ya está ahí el enlace. Buscar si hay dos enlaces, porque hay dos páginas. Esto es lo que nos dice La Voz. Vamos a un corte y regresamos con breves notas internacionales.
Rock y Ruedas. El programa de la velocidad y la música dorada. El espacio de la Fórmula 1, máxima categoría del automovilismo mundial. Y el rock de todos los tiempos que nunca pasará de moda. En irreversibleradio.com. Bien, pues el grupo de los 20, vamos con notas internacionales, aprueba histórico impuesto global a las multinacionales. Bueno, este impuesto global, yo creo que cada país debe de cobrarlo, porque esto de global me huele a la gran banca mundial, que es la que controla la economía, hijo. Los ministros de finanzas del Grupo de los 20 aprobaron este sábado en Venecia un acuerdo histórico para la imposición de un impuesto a las multinacionales con el objetivo de poner fin a los paraísos fiscales y que deberán entrar en vigor en 2023. Pues vamos a estudiar esto, ¿no? ¿En qué términos viene? A ver si mañana ya tenemos más información al respecto. Está bien. No, hombre. Yo les decía la semana pasada, Amazon, usted compra algún producto en Estados Unidos porque no lo hay aquí, y pues allá pagamos impuestos cuando compramos aquí, no le quieren dar a uno factura, en fin. Y ahora en Amazon, ¿cuánta gente compra a través de Amazon y Mercado Libre? Bueno, Mercado Libre aquí en México, si lo adquiere, pues le deben de dar factura. Pero también Amazon y todas las naciones, las transnacionales, Wix y todos estos de comercio, ¿no? Unos cuantos pagan impuestos y los demás, ¿qué? Bueno, vamos a más información. Messi gana su primer título con Argentina al vencer 1-0 a Brasil en la final de Copa América. Pues sí. Messi es Messi, el mejor jugador del mundo hoy por hoy, y por muchos años antes, ¿no? Todavía. ¿Qué más tenemos? Maduro, el dictador de Venezuela, celebra gran victoria en choque entre brigadas criminales y policías en Caracas. Pues sí, ya no más faltaba que los criminales también le entraron allí en sociedad. Bueno. ¿Qué más tenemos? Milicias antitalibán custodian región afgana a la espera del ejército. Europa alcanza objetivo de entregar vacuna contra el COVID-19. ¿Y los países pobres qué? ¿Qué más tenemos? Haití pide que Estados Unidos y ONU envíen tropas. Parece que ya se descubrió el actor intelectual, un doctor haitiano que reside en los Estados Unidos, fue el que presuntamente organizó este asesinato del presidente de Haití, más de 50, un comando de casi 50 personas, entre ellas muchos colombianos, mercenarios, que fueron bien pagados y contratados como en Estados Unidos como guardias industriales, que les llamamos aquí, ¿no? Según las últimas notas que tenemos. Bien, vamos a seguir con más información. Gloria fue para Argentina y Messi en el templo brasileño de Maracaná. Híjole, que es doloroso que los estadios, que son símbolos de una nación futbolera como es Brasil, híjole, quedan muy marcados, sobre todo en Brasil, ¿no? Que le hayan ganado en su propia casa. El Papa
saludó a los fieles desde el balcón del hospital. Recientemente tuvo una intervención quirúrgica a principios de semana. El Papa Francisco, internado desde hace una semana tras ser sometido a una operación de colon, se dirigió a los fieles este domingo, allí en su homilía de los domingos, desde su balcón en el décimo piso del hospital, donde se encuentra con la voz un tanto ronca, pero contento por cumplir su tradicional encuentro dominical. Bueno, aquí no nos dice cuál fue el mensaje del Papa este domingo. Se le veía muy contento, pues esperemos que haya tenido buenas noticias de esta operación y lo vemos ahí ya recuperándose. Bueno, ¿qué más tenemos? Pues este millonario Branson, lo que es tener la lana. Bueno, además él es el promotor de estos viajes a la estratosfera o hacia lo más alto de la atmósfera en el globo terráqueo. Una experiencia única. Un multimillonario que es Richard Branson. Branson completó el domingo un vuelo al espacio a bordo de una nave de su propia empresa, Virgin Galactic, para pasar unos minutos de ingravidez, cumpliendo así un sueño de toda la vida, e instaló un hito para el turismo espacial. Hombre, va a ser un negociazo, ya hay no sé cuántas reservaciones en millones de dólares por irse a pasear allá arriba. Yo creo que se ponga un toque de cruzado ahí de mariquita con ¿cómo se llama? Con cocaína, a ver qué, y verá si no vuela hasta las estrellas, según dicen los que acostumbran esto, ¿no? Y no le cuesta mucho, ¿no? Qué malas recomendaciones. Pero este Branson, pues allí unos minutos estar en la ingravidez va a ser sensacional. Y lo bueno es que bajó, dice que va a luchar porque la Tierra que se conserve, que la hemos ensuciado. Y bueno, ya regresó un santo, a ver si es cierto. ¿Sabe cuánto contamina el lanzar esos tipos de aviones? Uf, ya empezando por ahí, pues está mal. No es congruente, ¿no? Final de Eurocopa empañada por variante Delta. No, pues tenía que ser. Lo dijo la canciller alemana. Dice, no, eso va a ser un desmoder. Allí va a haber contagios a lo cañón. Italianos celebran la conquista ante la Eurocopa. Cuba sacudida por manifestaciones inéditas contra el gobierno. El Papa permanecerá internado en el Hospital de Roma unos días más. México denuncia intervencionismo contra Cuba y ofrece ayuda humanitaria. Bueno, pues total que Nicaragua mandó llamar al... No, como que no es parejo, ¿no? Sabemos que no hay libertades en Cuba. Entonces, para que... Bueno, son poses políticas, ¿no? También del presidente, de los gobiernos. Que, pues, se le siga calificando de izquierda. Mandó llamar al embajador en Nicaragua, de este otro aspirante a dictador. Y qué bueno, ¿no? Con Cuba, pues, debería ser más ecuánime que el presidente. Es una opinión, por supuesto, personal. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la política intervencionista sobre la situación en Cuba, donde el domingo se registraron protestas inéditas contra el gobierno por la crisis económica y social que sufre la isla, y ofreció enviar ayuda humanitaria. Qué bueno que así sea. Bueno, vamos a irnos a un corte, nos vamos a un corte y regresamos.
Sí, vamos a entrar más despacio siempre, ¿no? Porque nos agarran aquí de sorpresa. Vamos a enlazarnos, está ya Alfredo Ramírez Bedoya presentando a su equipo de transición en el gobierno del estado de Michoacán. El proyecto de gobierno. En también, número dos, delinear programas y políticas públicas para aplicación en el estado de Michoacán y la perspectiva también financiera económica, tanto la que vamos a enfrentar como la que vamos a visualizar. Y número tres, también en base con la información pública que se tiene, de acceso a la información pública, de transparencia, cuentas públicas y demás información, vamos a iniciar ya la revisión del gobierno del estado de Michoacán para poder proyectar lo que será la nueva ley orgánica de la administración pública que refleje la visión de gobierno de la cuarta transformación que a partir del 1 de octubre asume la responsabilidad y la dirección del estado de Michoacán. Entonces yo pediría, por favor, que nos hagan el favor de presentar al equipo de transición y volvemos con ustedes. Gracias. El equipo de transición es conformado por Juliana Pugarini. Carlos Torres Piña. Tamara Sosa. David Soto. Gabriela Molina. Oscar Celis. Gladys Butanda. César Flores. Carolina Rangel. Ever Flores. Yaraví Ávila. Luis Navarro. Marx Aguirre. Roberto Monroy. Tere Mora. Antonio Godoy. Tere López. Rubén Pedraza. Alejandra Anguiano. Irepan Maya. Mariana Sosa. Claudio Méndez. Julisa Suárez. Víctor Toledo. Yolanda Guerrero. Feliciano Flores. Andrea Cerda. David Alfaro. Graciela Andrade. Humberto Urquiza. Elmia Higuera. Juan Manza. Brenda Fraga. Elías Ibarra. Zenaida Salvador.
José María Valencia. Marcela Barrientos. Eustolio Nava. Ana Lilia Guillén. Víctor Páez. Y Mercedes Calderón. También este equipo, y le pido pase también acá al frente, que nos acompañe, lo va a coordinar Isidoro Ruiz Argáiz, por favor. Isidoro coordinará el equipo de transición y también hay un equipo técnico. Un equipo técnico que hace la labor precisamente de acompañamiento de los compañeros en cuestiones específicas, en materias específicas. ¿Cuál es la distinción de este equipo de transición? Que es un equipo de alto nivel, de alto perfil, con experiencia probada, con honestidad probada, paritario, hombres y mujeres, y que también tiene el sello distintivo de la Alianza Morena PT, de la cuarta transformación que implementaremos en el estado de Michoacán. También le pedimos a Carlos Torres Piña que sea el vocero de este equipo de transición, por lo cual Carlos Torres Piña, aparte de ser parte del equipo de transición, será el vocero de también la transición de aquí al día primero de octubre. Por otra parte, también pues agradecerles a todas y a todos los que conforman el equipo de transición que nos han aceptado la invitación de integrarse, de participar y que nos mueva sobre todo la empatía, la sensibilidad del pueblo de Michoacán, de los problemas que tiene el estado de Michoacán y que busquemos en esta pluralidad, que es algo que también distingue a este equipo de transición, la pluralidad y la inclusión, que con esos principios de pluralidad e inclusión busquemos las soluciones para nuestro estado. Vamos, desde hoy les aviso también, tenemos reunión este miércoles de nueva cuenta con el presidente de la República, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Como lo dijimos, vamos a tener una muy estrecha relación con el gobierno de la República, en alianza, en armonía, vamos a caminar codo a codo, mano a mano, con la cuarta transformación a nivel nacional y con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este martes iniciamos también una serie de reuniones en la Ciudad de México, les vamos a mantener informados, con funcionarios de alto nivel de la administración obradorista para ya ir tomando decisiones, determinaciones oportunas y lo más pronto posible, no esperando al primero de octubre, sino sobre todo procurar que cuando ingresemos el primero de octubre, ya tengamos la visión plena de gobierno, tengamos los programas, las políticas públicas, la nueva ley orgánica de la administración pública y ya una estrecha relación con las funcionarias y funcionarios de la cuarta transformación. Por nuestra parte, decirles que estamos muy animosos, estamos también conscientes en plenitud de las grandes necesidades, de los grandes retos del estado, pero también confiados en que si hacemos las cosas con honestidad, con principios, siempre poniendo por delante los intereses
generales de las michoacanas y los michoacanos, tendremos, por supuesto, resultados y podremos transformar el estado de Michoacán, que es lo que nos mueve en esta participación política. Por mi parte, pues muchísimas gracias de nueva cuenta a todos y a todos, pedirles que trabajemos con entrega, con honestidad y con principios, que lo sé que lo van a hacer, porque a todos y a todas los conozco, los conocemos y sabemos que donde han estado han dado resultados positivos para Michoacán. Entonces, a las mujeres y a los hombres que forman parte de este equipo de transición, pedirles el compromiso de atender a las michoacanas y a los michoacanos. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Vamos a estar permanentemente a partir de hoy en comunicación con ustedes en una conferencia de prensa semanal para darles a conocer los avances de este equipo de transición. Uno de nuestros principios es que esta transición, esta entrega-recepción, se haga de manera transparente, se haga de manera informada a las michoacanas y a los michoacanos, que es lo que se merece. Muchísimas gracias a todos y a todos. Que tengan buen día y buena semana. Muy amables. Gracias. Una foto todos ahí, una muchas foto. Muchas gracias por su presencia. Es de todos. ¡Que se sientan! ¡Ey! Foto, foto ese de verde. Siéntense. Bueno, muchas caras nuevas, como era de esperarse, van renovándose las posturas, pues como es normal también cuando se cambia de partido, aunque aquí se supone que también es un partido de izquierda, vemos gente representativa, pues de principalmente de colaboradores del exgobernador Leonel Godoy, del antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, gente también cercana, por qué no decirlo, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, porque se identifican pues con la izquierda, ¿no? Es lógico que haya todas estas personas ahí. Vemos, insisto, caras que no conocemos, muy activas en el gobierno. A Ronis, quien es presidente municipal, pues yo creo que tendrá también una gran presencia allí en este gobierno de el gobernador electo Ramírez Bedoya, Alfredo Ramírez Bedoya. Entonces, este es a grandes rasgos. Vemos allí a Humberto Urquiza. Vamos a ver si en un momento nos enlazamos para ver en qué sentido, si nos puede dar una primera opinión, que es de los que conocemos, cuando menos aquí en la región de Hidalgo. Y poco a poco, durante el transcurso del día de hoy y mañana, estaremos conociendo, viendo de dónde vienen, quiénes son estos integrantes de la transición, que debemos apuntar. Muchos se les va a ubicar en algunas áreas, en educación, en el aspecto rural, en obras públicas, en fin, pero
Hay que recordar que todavía vienen también los nombramientos de los titulares de esas dependencias. Algunos de los que hoy presentaron quizás ya estén viéndose como titulares en algunas áreas importantes. Y por otro lado, está también el aspecto de que los que estén ahí mencionándose tengan alguna titularidad en la Secretaría. No todos los que están ahí van a ser titulares de Secretaría, por supuesto. Tendrán otros niveles en las diferentes áreas de gobierno, pero estarán dentro del primer nivel. Pero las secretarías, creo que ahí va a haber nombramientos, ya, pudiéramos decir, acercándose la fecha de toma de posesión. Así es esto, así se da en política. Vamos a un corte y regresamos. Una sólida educación te abre puertas en la vida. Por eso, únete a los conocedores, los jaguares del Tecnológico Nacional de México. Campus Ciudad Hidalgo. Te invitan a formar parte de los mejores ingenieros. Nanotecnología, tecnologías de la información y comunicaciones, mecatrónica, bioquímica, gestión empresarial, sistemas computacionales e industrial. ¿Y tú? ¿Quieres ser de los mejores? ¡Saca tu ficha ya! Informes en www.cdhidalgo.tecnm.mx. Con 42 años de experiencia, la Universidad Vasco de Quiroga se fortalece y expande sus horizontes en otros lugares de México y los Estados Unidos. Tenemos preparatoria, licenciaturas y programas de maestría presenciales y en línea para que no dejes de prepararte y ampliar tus conocimientos. Visítanos en nuestra unidad de Ciudad Hidalgo o en el Quiroga College de Chicago para nuestros paisanos en los Estados Unidos. Conoce nuestros programas de intercambio internacional y de becas, así como nuestras instalaciones, claustro de profesores y el prestigio que nos dan estos 42 años de vida. Estancia Infantil Solecito, calor de hogar, servicio de cuidado y desarrollo infantil para lactantes, maternal y preescolar. Contamos con servicio de alimentación, seguro contra accidentes, actividades lúdicas, apoyo en hábitos de higiene, estimulación temprana, clase de música y movimiento, espacios seguros, personal capacitado y con experiencia, apoyo de beca estatal, horario de atención de 7.45 a 15.45 horas, teléfono 786-154-2194. Cuidamos lo mejor de tu vida. Hay monstruos que se esconden en la oscuridad, que atacan con violencia y que hacen daño para siempre. Las amenazas, golpes, maltrato y abuso sexual no son un juego. Hay secretos que se deben contar. Si alguien te toca, te insulta o te hace daño, dilo. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Para
Para salir adelante, hay tres cosas que debes tomar en cuenta en esta segunda fase de la nueva convivencia. Adaptar. Cambiemos nuestras formas de convivir. Aprendamos a volver a comenzar, pero sin ignorar que la pandemia continúa. Proteger. Cuidemos unos de los otros. Tomemos las medidas necesarias, las que ya todos conocemos. Avanzar. Sigamos adelante con fuerza. A pesar de la pandemia, a Michoacán nada lo va a parar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bien, pues estamos enlazándonos con el licenciado Humberto Urquiza Martínez, quien fuera consejero en el Instituto Electoral de Michoacán durante varios años, donde se hicieron muchas adecuaciones también a la ley electoral en el estado, un estudioso de este tema. Él pues es originario de esta región. Licenciado Humberto, hoy fuiste mencionado y presentado en el equipo de transición del gobernador electo Alfredo Ramírez Bedoya. ¿Cuál es la mecánica que se sigue a partir de este nombramiento del equipo de transición? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Fíjate que nos invitaron a formar parte de este equipo de transición. Estamos ahorita apenas incorporándonos. Viene una primera etapa de entablar relación a través de las cabezas de este equipo con la administración saliente. Y después, lo decía el gobernador electo, se nombrará un equipo de entrega-recepción que formalmente ya recibirá la administración pública saliente y de ahí ya empezar a transitar al nuevo gobierno a partir del primero de octubre. Sí, yo comentaba aquí hace unos momentos que este equipo muy amplio de transición integrará no todos a ocupar alguna cabeza de secretarías, como tampoco serán todos los que se mencionan por fuera. Esto lleva una evolución. Yo mencionaba que las cabezas de secretarías irían conociéndose casi ya muy cercano o hasta el mismo día de la toma de posesión, ¿no? Sí, mira, justamente es una primera etapa todavía. Los nombramientos que puedan ser parte de la atribución del gobernador electo serán en su momento. Ahorita solamente es un primer acto de nombrar a quienes van a empezar a transitar la administración entrante y prácticamente hay que esperar. Me da la idea que se vayan dando los avances, se vayan pasando los tiempos y de ahí se vayan dando las definiciones posteriormente por el gobernador electo. Efectivamente, ahorita sería una cuestión meramente de administrativa, precisamente con personalidades que tengan algún conocimiento en los diferentes ramos de administración. Sí, yo creo que ahorita yo diría que es una primera perspectiva de visión política, ¿no? De perspectiva y prospectiva política para empezar a entablar los trabajos ya de recepción, que de ahí efectivamente se vayan materializando los trabajos ya formalmente y legalmente de la administración pública entrante y pues que reciba ya formalmente el equipo que se nombre y a los titulares que se traen. Entonces prácticamente yo diría que es un primer mensaje de perspectiva política y de ahí irá avanzando en los siguientes meses. Bueno, pues felicidades. Yo creo que es una gran responsabilidad que hoy tomas nuevamente, que hoy te delega el gobernador electo y como siempre, pues siguiendo esa trayectoria tuya que ha sido de mucho profesionalismo en la política y sobre todo en la política electoral como miembro y consejero del IEM durante muchos años. Así es que nuestra felicitación y creo que sabrás llevar muy bien esa responsabilidad. Gracias, Enrique, otra vez muchas tus palabras y un fuerte abrazo a todos los habitantes de aquella región. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí tienen, cuando menos hoy encontramos dentro de este grupo de transición a un ciudadalguense, si bien ellos han hecho su carrera en Morelia, su papá Humberto Urquiza Marín, quien fuera diputado local, su esposa también originaria de aquí de Ciudad Hidalgo, mamá de Humberto Urquiza Martínez, que han estado trabajando en el sector público con buenos resultados. Aquí, en cuando menos a Ciudad Hidalgo, lo ha favorecido mucho esta posición política de la familia Urquiza, en este caso Urquiza Martínez,
en muchos aspectos de gestión. Recuerdo yo que siempre nos abría las puertas, Humbert nos las sigue abriendo en lo que nosotros por ahí andamos haciendo gestión de tipo social. Nos abre las puertas en Morelia, siempre muy atento, el licenciado Humberto Urquiza Marín. Y su hijo, no sé si ustedes recuerden, en todos estos años en que estuvo él y se dieron elecciones locales en el estado, siempre nos mantenía informado con un gran conocimiento en el tema, como consejero ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Michoacán durante muchos años. Y además, decir muchos años no quiere decir que él esté grande, es un joven que tiene mucho futuro y que ojalá que pronto también siga apoyando al oriente del estado de Michoacán. Así es que pues nos da gusto que un ciudad hidalguense esté allí hoy en esta equipo de transición. Esto todavía lleva un proceso de una ruta, como él lo dijo, que se estará viendo cómo irá conformándose este equipo de Alfredo Ramírez Bedoya. Y apuntamos en un inicio lo que mencionaba hoy La Voz de Michoacán en su columna Maquiavelo Política de los lunes. Cada quien sigue su ruta. Nos acaban de hablar por teléfono. Bueno, si todavía no decide el Tribunal Electoral Federal sobre la resolución de este proceso, efectivamente lo mencionamos aquí, el equipo por Michoacán, PAN, PRI, PRD, pues lleva su ruta de inconformidades. Todos tienen ese mismo derecho, como la lleva Morena también en otros niveles, en otros estados, aquí mismo, en niveles de presidencias municipales, ellos llevan inconformidades. Pero por el otro lado, los que tienen la hoja de mayoría de haber sido ya nombrados, es decir, donde se les entrega su carta de mayoría, pues ellos tendrán que seguir su ruta también. No porque tengan algunas estas inconformidades, ellos van a pararse. Ellos deben de seguir su ruta, igual que los inconformes, con sus pruebas y todo, seguirán su ruta. Así es en la política, y está marcado puntualmente en la ley, derechos, obligaciones, sanciones, todo lo que implica un proceso electoral. Vamos a un corte y regresamos. Invitamos a ser parte de la Universidad Vasco de Quiroga. En la UVAC, detona tu potencial. Juntos lograremos triunfar. UVAC, profesionistas que mueven al mundo. Si mientras permaneces en casa durante la pandemia, no te sientes segura y sufres de violencia,
Recuerda, no estás sola. Rompamos juntas el silencio. Tenemos una forma de ayudarte. Envíanos un mensaje al 443582-2082 por WhatsApp o llámanos al 911-6-MUJER para denunciar o recibir orientación. No te calles. Durante la contingencia, tu basura puede contagiar. Separa y etiqueta en bolsas plásticas tus residuos, sanitarios, domésticos normal, orgánicos e inorgánicos. Y rocía las bolsas con cloro al 70%. Manténla en un sitio alejado y ventilado hasta que sea recolectada. Evita propagar el virus del COVID-19 y cuida del medio ambiente. Por nuestra salud hay que separar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¿Estás por terminar tu preparatoria y no sabes dónde ingresar? El Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Hidalgo, te invita a que te registres a una de nuestras 7 ingenierías. Las 7 ingenierías aparecen en pantalla. Además, comentarte que a partir del 20 de mayo hasta el 11 de junio, los días martes, miércoles y jueves, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, estaremos realizando de forma presencial tu registro de fichas. Así que ven y conoce el Imperio de Jaguar. No te pierdas esta oportunidad. Ojo, el trámite en línea puedes seguir haciéndolo. Pero ¿quién no quiere conocer el Imperio Jaguar? Así que no tardes y regístrate en el link que aparece en la pantalla. Cuando vengas, te ofreceremos una visita guiada donde conocerás nuestros talleres, los laboratorios, nuestras instalaciones, pero sobre todo las carreras que ofrecemos y de qué se trata cada una de ellas. Pasa la voz, regístrate y ven con tus amigos. No pierdas esta oportunidad de ser parte del Imperio Jaguar. Si tienes alguna duda y quieres conocer más información sobre qué datos necesitas, visita nuestra página que aparece en la pantalla. No te pierdas esta oportunidad. Te esperamos. Bueno, pues ya estamos aquí analizando algunas personas. Realmente les advierto, uno que anda aquí en el periodismo, mucha gente que todavía yo no conozco. Por supuesto, insisto, no todos los que están allí van a ser jefes de secretarías, secretarios, ni todos los que se han mencionado afuera que van a ser secretarios también van a ser. Ahí es una mezcla ahorita de funcionarios que están muy avezados en las diferentes áreas, por ejemplo, financiera, en obras, en Secretaría de Educación, Agricultura, Desarrollo Urbano, en fin, todas las secretarías que hay.
Bueno, pues son los que deben de ir prácticamente viendo todo lo que es los entresijos de la administración pública estatal y ya a punto de tomar posesión, pues tendrán que salir los que se nombran como cabezas titulares de cada secretaría, que pueden salir también de este equipo. Hay personalidades ahí que francamente, pues está Torres Piña, está dentro de, está Graciela Andrade, bien, son varios nombres de personalidades, otros son jóvenes que vienen emergiendo. Entonces vamos a esperar, no se ha dicho nada y todavía falta que pase mucha agua bajo el río de aquí a la toma de posesión. Bien, vamos ahora en relación con las vacunas. Va a empezar mañana la de 40-49, la segunda dosis en Maravatío y Ciudad Hidalgo, 40-49. Nos han hablado que por qué 50-59, ya se está venciendo el plazo, todavía no hay vencimiento. Estamos esperando a que lleguen las vacunas de AstraZeneca, que se han estado bajando su arribo a México, pero esto tiene que resolverse la semana que entra. Lo de 50-59 no es que se la hayan brincado por capricho, por nada, sino porque la que se aplicó en primera instancia fue AstraZeneca y debe de aplicarse la misma marca, vamos a decirlo así, porque así es lo correcto, la marca de vacuna AstraZeneca. Entonces esta será en los próximos días. No podemos decir mañana, pasado, el viernes, sábado. Lo más seguro es que sea la próxima semana cuando se nos dé fecha de cuándo se va a vacunar 50-59. Lo que sí es que a partir de mañana se empieza a vacunar Sinapécuaro, Maravatío y Ciudad Hidalgo. Es Sinovac para 40-49, ¿verdad? Ahí está. Vamos a acercarle un poquito más. Va a ser donde mismo, en la secundaria, en el auditorio de la secundaria, la segunda dosis de aplicación 40-49 mañana en Ciudad de Hidalgo, Maravatío y Sinapecuaro. Se dará el mismo proceso de por la primera letra de su apellido. ¿Sabe qué agiliza mucho? Que vayan con su registro en la mano. Así es que llévelo y pum, no van a tener que andar pasando a la mesa y tomar datos nuevamente ni nada. Va a ser muy rápido, 40-49, mañana en la escuela secundaria Melchor Ocampo y en Ciudad Hidalgo, 40-49, Sinovac. Y en Maravatío también 40-49 en la escuela 18 de marzo, de ahí del centro de Maravatío. En Sinapécuaro también se estará aplicando. La de 50-59 será hasta la semana que entra cuando nos den fecha. Bien, vamos a notas nacionales. En notas nacionales se extiende quema de vehículos y bloqueo en Tierra Caliente. Michoacán sigue sufriendo este problema. Un grupo criminal prendió fuego a varios camiones de carga que atravesaron sobre la carretera libre Cuatro Caminos Uruapan. Esto no beneficia nada, hombre. Gabriel Zamora, ambos sujetos armados bloquearon esta mañana la carretera libre Cuatro Caminos Uruapan. El grupo criminal prendió fuego a varios camiones de carga que atravesaron sobre esa vía de comunicación de la Tierra Caliente. Estas acciones se suman a la serie de enfrentamientos, destrucción y bloqueo de la carretera Patzingante-Palcatepec registrados por la noche. Autodefensas de distintos municipios y grupos armados de diferentes comunidades ingresaron a la cabecera municipal de Buenavista para buscar y en su caso rescatar a uno de los fundadores de la Guardia Comunitarias en la entidad. El Quiro reportó en su última comunicación vía telefónica que un grupo de cartel Jalisco Nueva Generación lo perseguía mientras circulaba a la altura de la cabecera municipal de Buenavista. Después nada se supo del ganadero ni de su familia.
que iban con dirección a Patzingán para una consulta médica. Pobladores y autoridades responsabilizaron de la desaparición del Quiro y su familia al jefe de plaza de Nueva Generación, Santiago Quintero Magallón, el Maguey. Autodefensas y grupos armados ingresaron por la noche a Buenavista y fueron recibidos a tiros por la Nueva Generación. Los enfrentamientos continúan y hasta este momento se confirmó la muerte de una persona que quedó entre el fuego cruzado. Personal del Centro Federal de Reinserción Social 17, ubicado en la comunidad de Tazumbos, municipio de Jilotlán, Jalisco, no ha podido regresar a sus casas. Tazumbo es un poblado que colinda con la cabecera municipal de Buenavista, en la zona que todavía se encuentra en fuego. Bueno, así está, dice Tazumbo, yo no había escuchado eso. Tazumbos. Bueno, pues... dice, no está en contra de la consulta sobre el juicio a exmandatarios, dice el INE. En la mañanera de López Obrador, bajo la lupa del Tribunal Electoral por posibles infracciones. Bueno, esto ya lo dijimos la semana pasada. Dice López Obrador, yo soy el destapador y mi corcholata favorita será el pueblo, dice López Obrador, sobre el 2024. La gente va a decidir en sus momentos en forma libre, democrática, quién debe representarnos en los correspondientes. Es lo que corresponde al movimiento progresista liberal con dimensión social, pero eso en su momento. Pues sí, de todos modos, qué bueno que se destapen aspirantes, ¿no? Pues hay que conocerlos, hay que desnudarlos, como se dice coloquialmente, quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho. Eso no está mal, que lo haya destapado el presidente. Si Delfonso Guajardo no hizo nada ilegal y es honesto, ¿de qué se preocupa?, dice López Obrador. Aquí hay dos cosas, una es la acusación judicial y otra cosa es la conciencia de cada quien, dijo el presidente López Obrador. Presentará la cuarta transformación, una nueva constitución, alista 18 reformas, edición consta de 18 reformas a 55 artículos. Entre las modificaciones avaladas está extinción de dominio, Guardia Nacional, desafuero y revocación. Bien, aquí va, dice, la cuarta transformación por ferrocarril va por una línea para Dos Bocas, refinería sin conexión para desalojar combustibles que se produzcan, prevén construir un tramo de casi 100 kilómetros. Pues sí, debe de ser, si no, ¿de qué se trata? Vamos a más información. ¿Por qué la variante Delta hace más vulnerable a países como México? Esta información viene del diario Grande El Universal. Todos los virus mutan, cambian con el paso del tiempo, pero la mayoría de los cambios tienen escaso o nulo efecto. Sin embargo, algunos se vuelven más importantes o se suman, originando variantes que pueden influir en su facilidad de propagación, gravedad de enfermedad asociada o eficacia de vacunas. La aparición de variantes que suponían un mayor riesgo para la salud pública mundial ocasionó que se empezara a utilizar categorías específicas como variante de interés, el VOI, variante preocupante, el VOC. Se eligieron las letras del alfabeto griego para evitar estigmas sobre los países donde son detectadas. Las cuatro variantes de preocupación, alfa, beta, gamma y delta, esta última es la que enciende las alarmas en la actualidad por su reforzada capacidad de contagio, que según datos de la Organización Mundial de la Salud se calcula en más de 60% en comparación al virus original. Este comportamiento pone nuevamente a prueba los sistemas de salud y particularmente los de países con bajo índice de vacunación. El doctor Alejandro Sánchez Flores, encargado de la unidad de secuenciación masiva y bioinformática del Instituto de Biotecnología de la UNAM y miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, aclara que las variantes tienen un comportamiento diferente dependiendo de la población,
La variante Delta fue detectada a finales del año pasado en la India, donde su presencia en la actualidad ronda 90% de nuevos casos en ese país, que fue tremendo, aquí dábamos esa nota. Al igual que en otras naciones como Singapur, Reino Unido y Rusia. El especialista explica que en Reino Unido ya había sufrido un desplazamiento por Alfa, la primera variante en que se empezaron a notar cambios importantes, mutaciones que le confiere al virus una transmisión más rápida y escape a la neutralización de anticuerpos. Según algunos casos observados en experimentos in vitro, Sánchez señala que estas son las características que hacen que una variante se le denomine de preocupación. Pues cuando la gente vacunada se infecta, esto sugiere una preocupación particular, como el caso del Reino Unido, con un alto índice de vacunación que ronda el 60% y con un gran número de casos de variante Delta. Esto establece una posible relación de que está escapándose al sistema inmune, pero esto no solo habla del virus, sino del comportamiento de una población y cómo se provocan estas transmisiones. Por eso la importancia de ir guardando las precauciones de siempre. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Recuerda que la supremación de una variante como la Delta ya pasó en México en el linaje B11-511, que desde octubre se expandió por todo el país y fue la responsable de la ola de diciembre pasado. La ONU no la catalogó como variante de interés porque, a pesar de haberse observado en Estados Unidos y México, no tuvo brotes importantes en otros sitios, solo en algunos lugares de Europa y Dinamarca. En México ese linaje ya está siendo desplazado por otros, por supuesto, ya pues hay variantes como la Delta ya en México. En México son identificados como Delta desde el sistema QISAI, una iniciativa de ciencia global que proporciona acceso abierto a datos genómicos del coronavirus responsable de la COVID-19. Bueno, ¿qué dice? A través del MERS-CoV-2 se concentra y analiza la diversidad de genoma de las variantes que circulan en el territorio nacional. Ya están circulando en México, se vigila su comportamiento. Si bien es cierto que las variantes nos pueden poner en una situación de volver a empezar, la diferencia son las vacunas y más conocimiento del virus. La vacuna nos protege de no llegar a la muerte, pero aún estamos en un 12% de la población con esquema completo y un poco más del 20% con una sola dosis. Asegura que con el movimiento de la nueva variante, ni un 60-70% sería suficiente, se debe de llegar a un 87%. Un 87%, estamos lejos, ¿eh? Así es que estamos lejos. Bueno, híjole, así es que debemos de cuidarnos con la sana distancia, el cubrebocas. Vamos a ver el día, hoy en la noche, por qué y cómo a México le puede afectar, pero es porque no estamos todavía. Fíjense, para controlar esto se necesita un 87% de personas vacunadas. Andamos apenas en el 12% con las dos aplicaciones y un 20% con la primera aplicación. Estamos lejos. Bueno. Sí, bueno, Fernando, buenos días. Buenos días. Pues, ¿cómo ves? Bueno. Sí. Sí, adelante, te escucho. ¿A quién conoces así de los que nombraron en el equipo de transición? Ah, pues a varios. Bueno, las mañas no se las sé mucho, pero de configuras ya sé, por ahí conozco a varios. A Irepan Maya, a Graciela Andrade, a Zenaida Salvador Rígido, por cierto, allá del Oriente, a Isidoro Ruiz Argáez, imagínate. Oye, ¿en qué va Isidoro? Isidoro, él es la parte de transición, no dieron los... Ah, ¿él es el coordinador general o es Torres Piña? El vocero es Torres Piña, el vocero de la transición. De la transición, sí, así es.
Uh-huh. Y varios, Roberto Monroy, el Mil Caras, ha estado en el PRI, en el PRD, y ahora pues está con Morena, este de Fausto Vallejo Figueroa, y Teodoro Ruiz Argay, pues es el que era contralor de Silvano Aureoles Conejo, no hace mucho tiempo, y quien dice que pues super oportunista Yaraví Ávila, la gente, la que fue pues ungida con Salvador Jara Guerrero, la que es tristemente célebre gobernador que tuvimos y extractor de la universidad, Yaraví Ávila, pues ahora no hace mucho era del PRI, y pues ahora es del equipo de transición de Morena, una mujer que pues ha sabido muy bien, ha sabido actuar con oportunidad. ¿Ella en qué estuvo, oye? ¿Mandé? ¿No te acuerdas en qué área estuvo? Era diputada. Ah, Yaraví. Sí, sí, sí. Sí, ya. Sí, era diputada local, era de una de las mujeres cercanas, demasiado cercanas, diría alguien por ahí, de Salvador Jara, y pues ahora, momentos antes de la elección del proceso electoral, pues se integró al pues no con Alfredo Ramírez, sino a Morena, se cambió a Morena, y pues ahora resulta que ya es de transición, abandonó por completo al distrito local, al distrito 10, muy activa, muy apegada al distrito, pero lo abandonó por completo, y cuando era candidata o diputada del PRI, y pues ahora aparece como del equipo de transición. Sí. ¿Qué otra información tienes? Sí, pues comentarte que la punto, bueno, no punto, sino un mes y medio aproximadamente de que se inicie el ciclo escolar, por cierto, se acaba de salir de vacaciones hace unos 5 o 6 días, pues la Secretaría de Educación ha encontrado hasta ahora 13 escuelas con una infraestructura pues demasiado destruida, y pues y se persiste, aunque ves que titubea la Secretaría, dice que se iniciará el próximo ciclo escolar dependiendo de las condiciones de los avances de la pandemia, y dice que sería híbrida las clases, es decir, algunos jóvenes recibirían todavía en línea y otros de manera presencial las clases, pero este tipo de titubeos y de declaraciones se dan pues desde el segundo ataque, diría yo, del coronavirus. Resulta que ahora la cepa de Delta y Alfa pues está acosando a nuestro país, y pues ahora se registran 48 contagios diarios, ahora 4 muertes se registran este día, y pues es en las condiciones en que se están dando, en un ambiente permeado por una amenazante pandemia que pues sigue la cuestión de pues, querer seguir quitando vidas dentro de este andamiaje que se está generando. Pero déjame decirte que a pesar de eso, pues la gente se aglomera, la gente sigue saliendo, sí, la gente está desatada, valga la expresión, está desconfinada, los fines de semana, los antros, los bares, los restaurantes, la gente anda, eso sí, algunos, la mayoría todavía con su cubrebocas, pero completamente en una dinámica social demasiado intensa, diría yo, ¿verdad? Sí, hombre, estábamos viendo que, fíjate, se necesita que para que haya una defensa real contra el virus, este Delta, que es uno de los más contagiosos, y que ya en Zitácuaro encontraron algunos contagiados con este virus, que es muy rápido el contagio, se necesita más del 70% de vacunados en México. Estoy viendo ahorita la información, apenas andamos en un 12%, fíjate, 12% apenas con las dos vacunas, con las dos, es decir, la toda completa, ¿no? Y un poco más del 20% con una sola dosis, así es que estamos muy lejos de llegar a un 60-70%, que sería suficiente para más o menos ir controlando estas variantes. Estamos muy lejos, tenemos que tener mucho cuidado, y ya se han destapado, como tú dices, sobre todo los jóvenes, y va a seguir subiendo muy rápido los contagios nuevamente. Sí, luego más que la propia autoridad promueve o pone en entusiasmo, creo yo que ha sido muy poco inteligente algunos desbordamientos que ha generado la gente, la sociedad, ya que pues a la mínima situación de que podemos salir, pues la gente se desborda. Creo que también ahí le ha faltado tacto a la autoridad.
ciudad, por ejemplo, es decir, que vamos a regresar a clase, el que se van a reactivar ciertos sectores a la actividad, pues eso también genera esa situación. Y como tú lo comentas, con un porcentaje tan bajo de vacunación, y hay varios grupos que dicen que no es lo adecuado, desde los estudiantes de la FENER, al margen de que haya manejos políticos detrás también de esto, pues aún así no les importa a los políticos hacer política. Pues por ejemplo, la FENER dice que pues debe estar vacunada toda la comunidad estudiantil, y hay que recordar, por ejemplo, que la vacuna CanSino pues se le va el efecto dentro de unos meses, y incluso esa es una de las prohibidas en Europa. Alguien que pretende ir a Europa pero se vacunó con la CanSino o la Sinovac no puede entrar al continente europeo debido, no sé, es posiblemente... No, fíjate que no, ya desmintieron eso. ¿Sí? Sí, desmintieron eso de que no se, que se prohíbe. La cosa es que traiga la comprobación oficial, ¿no? Y está bien este nuevo sistema que ya se anunció en la semana, no sé si te diste cuenta de la certificación de vacunación, ¿no? Que la puedes bajar tú ya de mi vacuna, la certificación, si quieres salir al país, ahí te la dan, porque se pone el sello este, ¿cómo se llama este nuevo sello? ¿Eh? ¿La Cofepris? No, el sello digital que se lee. No, desconozco. Sí, este sello digital que se puede leer en cualquier parte del mundo por los equipos cibernéticos, y allí no hay posibilidades de que sea falsificado. Si tú vas a salir, pues ya tienes que... Es más, aunque no salgas, puedes bajar tu certificado de vacunación, ¿no? Y ahí mismo desmentían que no se está desconociendo la eficacia de la vacuna Sinovac y otras, no, CanSino digo, que tienen su eficacia, aunque es menor, pero tienen su eficacia y sí funcionan, porque son más de ciento y tantos países los que ya la están aplicando, ¿no? Claro, a veces hay muchos intereses económicos atrás. Sí, te lo comento porque el día de ayer, revisando precisamente noticieros internacionales, subrayaban muy bien esto de que en Europa está prohibido, y estoy hablando de que el último noticiero que revisábamos a las 7 de la noche, y hablaban todavía de que estas dos, que estén vacunados con estas dos, no podrían entrar a Europa. No sé si a esta hora, ahorita, ya haya cambiado la situación. Ah, bueno, voy a informarme, pero sí leí ese artículo ahora, que sería como el jueves, en el Universal, y aquí lo leí incluso. Déjame checarlo, está bueno el comentario que tú me haces. Pero considero que, por ejemplo, en estas partes donde que fue acá en el oriente, la Sinovac, pues realmente bajó totalmente la morbilidad, la mortandad, tuvieran, es otra excepción, acepción, de personas adultas, los que se vacunaron con la Sinovac. Realmente ha funcionado, porque los resultados ahí están. Sí, así es. Pues vamos a ver qué es lo que procede. Digo, esta información la teníamos. Y hablando en otro tema, si me permites, sí, decirte que te saludo desde esta Morelia húmeda. Sí. El día de ayer llovió una, yo creo que es una de las lluvias más intensas de hace 15 días, 20 días. Los demás días habían estado muy leves las lluvias, pero ayer sí llovió con mucha intensidad, incluso cayó bastante granizada aquí en la capital michoacana. Y déjame decirte que las obras que se están haciendo por las diferentes autoridades aquí en la capital michoacana, pues ahora están convirtiéndose en pues estanquecitos o en estanques que pues permite el crecimiento, la proliferación de mosquitos. Estamos hablando del distribuidor vial de la salida Mil Cumbres, de la salida Salamanca, la calle Lázaro Cárdenas, que por cierto ya se están saliendo unos olores muy feos de las alcantarillas, de los arreglos que tienen ahí sin terminar, y se están desbordando producto de estas aguas. Ayer fue un día domingo en el que pues hay día de compras que se intensifican, y pues hubo bastante aglomeración de gente, bastante paso de, por cierto, los pocos y estrechos pasillos que hay tablas,
muy endeble, la gente está accidentado, y pues ayer se agudizó la presencia de la gente en este punto de la avenida Lázaro Cárdenas, donde se coloca el tianguis del auditorio, famoso tianguis del auditorio, así como la construcción del puente de la avenida Siervo de la Nación, la construcción de las calles o de las salidas aledañas a la salida a Quiroga, y varias calles que se están construyendo están generando pues pequeños estanques que, repito, pues eso genera la proliferación de mosquitos de diferentes índoles de enfermedad. Sí, estaba viendo aquí la Organización Mundial de la Salud reconoce a Sinovac, reconoce a el otro CanSino y eso. Lo que sí, allá no están vacunando en algunos países con estas marcas que tú decías. Pero en fin, mira, en cuestión de lo del mosquito y zancudo, estaba viendo yo ayer un equipo muy bueno, nada más que no me acuerdo del precio, no me fijé, que lo conectas tú y atrae los moscos y los mata rapidito, pero la atracción que tiene es impresionante hacia los zancudos y moscos. Es muy peligroso, es un rebrote de dengue, hombre. Imagínate el dengue con el coronavirus y con las modalidades de enfermedades que generan estos mosquitos, Dios nos libre, ¿no? Sí, hombre, sí, se necesita no tener nada de cacharros. Los cacharros, en términos generales, es cualquier recipiente que mantenga agua allí a la intemperie. Sí, hay gente que acostumbra a dejar sus pilas, pues depende de que las tape. Algunas cubetas las deja con lo más mínimo que haya de agua, y es donde los moscos buscan su refugio, porque hay gente que se confía y dice, ah, es poquita agua, ¿no? Poquita agua le sirve a los moscos para refugiarse. No, y fíjate que acá en Ciudad Hidalgo y en el oriente deja de llover, porque ha estado nublado casi todos los días y lloviendo los últimos 10 días acá. Sí. Entonces, por ejemplo, ayer dejó de llover en la mañana y se sentía calor y había otra vez mosquitos por ahí rondando. Nada más con unas horas de calor. Porque está intenso el calor, no lo sentimos porque ha estado lloviendo. Sí, sí, es correcto, sí. Y justamente se junta calor con agua y pues eso es una primera fortaleza para los mosquitos, ¿no? Así es. Muy bien, pues vamos a ver qué pasa y ojalá que estas autoridades pues hagan las cosas bien en todo lo que están haciendo de obras, hombre, en Morelia. Sí, ya hace falta, ojalá que el tiempo valga la pena, el tiempo que estamos de espera, y pues se concluyan bien, sobre todo que no sean obras que en algunos cuantos años causen alguna tragedia, como lo pasó allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Con la sí. Sí, hombre. Bueno, pues no sé, ¿algo más, César? No, pues comentarte precisamente que justamente los puentes de los que estamos hablando que construyeron en el tiempo de Peña Nieto, que los construyó inclusive aquel Lord Rolls Royce, no sé si recuerdes, que fue encarcelado incluso por violentar a agredir a un, o mandar golpear a un federal de caminos, pues ya presenta algunos agujeros, valga la expresión, peligrosos. Y pues también están ya dejando mucho que desear estos puentes. Esperemos que los que están construyendo de los distribuidores pues resulten de buen material y estén sobre todo bien puestos, bien colocados por el bien. Y te digo, lamentablemente ya a estas alturas le están saliendo defectos a los puentes aquí en la capital Michoacán. Bueno, pues ojalá que por ahí el Ayuntamiento de Morelia haga revisiones con ingenieros especializados, porque si no, solo Dios. Y sí, déjame comentarte, en un mes y medio, estaba haciendo cuentas, se reinicia el ciclo, o se iniciará el ciclo escolar con lo que dice la autoridad, pero hay que recordar también que en un mes y medio, pues prácticamente ya Silvano Aureoles ya no estará en esta administración, Sí, sí, ya está hoy en su todo, pues toda la puesto en, es decir, toda la carne al asador en la transición, ¿no? Sea quien sea. Vamos a ver si esto no genera un descontrol en los padres de familia, porque pues simple y sencillamente es un mes y medio, estamos a 11, pues a lo mejor si se alcanza a regresar, o vamos a ver qué es lo que define, porque estaríamos cuando mucho hablando que 11, un mes y medio, estamos hablando de un mes y medio, estaremos que hablando del 15-20 de agosto,
Sí. Pues en, el primero de septiembre pues ya hay cambio de gobierno en caso de que ya se consolide esto de Alfredo Ramírez, que ya, porque hay que recordar que nada más falta el pasito de que se convierta en constitucional, si es que no procede definitivamente la impugnación del equipo por Michoacán, dando por hecho de que sea el gobierno, pues serían que 10 días, 15 días, pues para decir si se... Por ejemplo, se tendría que nombrar un secretario de Educación y ver qué es lo que se define, la decisión que deberá de tomar el nuevo gobernador. Vamos a ver si la decisión la toma el gobernador Silvano todavía y ya lo deja encaminado, y vamos a ver qué medidas toma el gobierno de Alfredo Ramírez. Se dice, pues sigue, porque lo dejó ya Silvano encargado, o se reconsidera que no se debe de haber de clases presidenciales. Esa, yo creo que esa sería una de las dudas, ¿no? Bueno, pues vamos a esperar, ojalá las cosas mejoren y que nos sigamos cuidando y actuando con responsabilidad, jóvenes, niños y adultos. Así es, y que le vaya bien a Michoacán sobre todo, ¿no? Claro, por supuesto. Gracias, César. Gracias, un saludo, buenos días. Igualmente. Bueno, pues esta es la información que usted tiene. Vamos a un corte a ver si tenemos más información de corte regional y local. Pues vamos a recordarles, miren, no sé, a ver, ¿qué es lo que está preguntando la señora? ¿Qué está preguntando? Miren, pásenoslo siempre, porque luego tú dices una cosa, yo digo otra y no nos ponemos de acuerdo. La vacunación en Ciudad Hidalgo, Marabatío y Sinapecuaro inicia mañana la segunda dosis para de 40 a 49 años. Por favor, es muy sencillo, yo no, lo que estoy diciendo, no sé si esté rebuscado esto. Mañana se reinicia la vacunación de 40 a 49 años en Marabatío, en Ciudad Hidalgo y en Sinapecuaro. En los mismos lugares de siempre. Mañana, segunda dosis, 40, 49 años. Punto. No revolvemos más.
50-59, hasta la próxima semana se dará fecha. No estamos diciendo que la semana que entra se vacune, ojalá sea cierto, pero apenas está esperando la fecha de cuándo será la segunda dosis de 50-59. Mañana únicamente es 40-49 en Ciudad de Hidalgo, Maravatío y Sinapecuaro. Es todo, que pasen muy bonito inicio de semana. Allá en los controles técnicos está Alejandro Celedón y Juliana Garfias. Que la pase bien. Este noticiero se repite a las 2 de la tarde. Enseguida, Profeco informa.